El truco para derrotar sin recibir golpes a Gná, la reina de las Valquirias, ha vuelto a la versión 4.1 de God of War Ragnarok y en este video te mostraré cómo hacerlo fácil y rápido. ¡Vamos, espartano! Para hacer este truco, vas a necesitar el giro rápido de Kratos, la invocación rúnica de Freya llamada Armonía de Acero y cualquier runt de escudo que te permita lanzar a voluntad proyectiles con seguimiento. En este caso, yo usaré el runt de anulación que lanza fragmentos de Valquiria. Lo que harás será hacer que Gná se caiga a la lava para que salgas intacto de la pelea. Y para lograr esto, debes hacer lo siguiente. Una vez que hayas llamado por primera vez a Gná y esta te haya derrotado por lo menos una vez, al momento de reiniciar la pelea, verás que ella estará caminando al frente de ti, esperando a que tú inicies nuevamente el combate. Aquí lo que debes hacer es acercarte de espaldas lo máximo posible al borde del acantilado por el cual llegaste, y ahora viene la magia del truco, ya que activarás la invocación rúnica de Freya manteniendo pulsado cuadrado, y al momento que el primer golpe impacte, usarás el giro rápido para bajar inmediatamente por el acantilado por el cual viniste, apenas Gná diga. Bien, me aseguraré de que pagues por lo que hiciste. Si el truco ha salido bien, ahora Gná debería empezar a caminar hacia ti o empezar a atacarte directamente. Si el truco ha salido mal y has bajado antes de tiempo, Gná solo se quedará parada. Así que procura encontrar bien el timing del primer golpe de Freya y del descenso al acantilado. Si todo ha salido bien, ahora Kratos debería estar en el acantilado. Y ahora solo debes esperar hasta que Freya le haya quitado 2 barras de vida, ya que, al quitarle esta cantidad de salud, Gná empezará a hacer el Valhalla, que es la técnica que necesitas para hacer este truco. Te aviso que Freya va a necesitar mucho tiempo hasta que le haya quitado 2 barras de salud a Gná, así que por mientras te recomiendo ver el video sugerido de acá arriba para que vayas a buscar todos los cuervos Odín en God of War Ragnarok. Ahora que Gná ha perdido 2 barras de salud, ya te hizo el Valhalla y se cayó a la lava, puedes volver a subir a la arena de combate. Ahora lo que debes hacer es pegarte de cara lo máximo posible al acantilado en el que estabas y usar el escudo con tu runt equipado de preferencia. Como yo te dije, yo voy a usar el de anulación. Ahora debes bloquear con el escudo para cargarlo y lanzarle con L3 los proyectiles de magia, fuego o lo que sea hasta que Gná caiga rendida. Ahora que le has hecho mucho daño a Gná y ha perdido toda su salud y ya te sale la opción de R3 para rematarla, debes pulsar el botón Options del control y reiniciar punto de control. Haciendo eso, la reina de las Valquirias volverá a la arena de combate lista para ser rematada con R3 y ya puedes ir a buscar las demás partes de la armadura de Zeus con el video sugerido en pantalla. Te veo en el siguiente video, espartano.